Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Marcia Müller, residente de la ciudad de San Benito, Entre Ríos. Estoy muy contenta de participar de este ciclo Somos Música de la Casa de la Cultura. Y hoy quiero mostrarles un poco de la vida cotidiana de Marcia la Artista. Hace un tiempo que siento que mi artista está conformada por tres aristas: la docente, la investigadora y la cantautora. Y esta última, la cantautora, tiene también varias partes: la intérprete, la compositora y la autora. Para ser autora, que fue lo último que me animé a hacer en el tiempo, necesité de aprender cómo decir. Yo tenía muchas intenciones y muchos sentimientos y muchas cosas que quería decir, pero no sabía con qué palabras. Así que me dediqué un tiempo muy largo a leer poesía, a leer libros, a leer letras de canciones, a entender cómo decían otros autores, otras autoras, para decir eso que a mí me emocionaba. Y entonces de a poco fui encontrando las palabras y me empecé a soltar. Siento que esa autora debe vivir lo individual, debe vivir lo colectivo, debe ser permeable a un todo que me rodea, en lo cotidiano como puede ser prepararse un desayuno, hasta lo que es a largo plazo, un sueño de vida. De esa manera, esta autora que llevo adentro y que es parte de mi persona, puede llegar a escribir las alegrías más inmensas o las melancolías más profundas. Enredada entre las ramas de amor.
tus colores y tu aroma. Ya las flores no son aquellas que un día perfumaron a mi infancia en el jugar. Y una vez me fui y en cada paso se fundió mi corazón. En lo que es la creación, la compositora llegó primero, llegó antes que la autora. Y para encontrarme con mi compositora interior, tuve que hacer también un recorrido, como todo. Todo se logra trabajando, todo se logra aprendiendo y haciendo. Y en mi caso, pude adquirir, le llaman de distintas formas, herramientas, recursos, saberes. Algunos en un ámbito sistemático como es mi escuela de música, a la que quiero tanto, y ahí aprendí todo lo que era la lectoescritura, descubrí muchos mundos y muchas otras músicas que no sabía cómo eran, quizás la había escuchado alguna vez, pero eso amplió mi escucha. Y también ese otro mundo intuitivo, el que en mi caso tuve directamente ya en la infancia, porque mi papá es músico y porque la música siempre sonaba en casa y porque desde muy chica pude agarrar una guitarra y ser un poco autodidacta y ver cómo rascar y sacar un ritmo. Y bueno, esos dos mundos, el sistemático o el institucionalizado y el intuitivo, se van uniendo de alguna manera cuando uno logra un equilibrio, tiene esos saberes para poder componer, para poder decir. Y ese decir se puede lograr hasta sin palabras. Thank you.
anteriormente hablaba de lo individual y de lo colectivo. Lo individual generalmente lo hago yo, lo hago sola, lo hace la compositora, la autora, en donde comienza a pergeniar muchísimo de ese trabajo, se hace dentro de la cabeza de uno, dentro del sentir. Muchas veces lo único tangible de esa parte es cuando me siento y escribo o compongo y o compongo una canción, o cuando pienso los arreglos o cómo quiero que suene o con qué instrumentos, con qué voces. Lo cierto es que todos los días uno trabaja en la cabeza de uno, en el pensar, a veces hasta cuando me acuesto en el último minuto del día, estoy muy, muy cansada y sin embargo sigo pensando en qué quiero hacer con esa música que me surgió o cómo voy a decir lo que voy a decir en tal o cual poesía. La cabeza del músico, de la música, sigue trabajando todo el día. A veces nos podemos dar cuenta que está trabajando puntualmente en eso y a veces no. A veces simplemente necesito sentarme en mi patio, estar con mis perras un rato, mirar mi naranjo y de alguna manera airear la cabeza para que se ordenen las ideas y poder exteriorizar eso que se va trabajando adentro de uno, que uno deja que sea parte de uno, que se dispone a ser permeable. Eso es lo individual. Y lo colectivo, lo que generalmente dicen que es muy difícil encontrar, las compañías, las otras personas que sientan como uno, que entiendan el proyecto, porque es un proyecto que uno lleva adelante con las otras personas. Yo siempre he tenido muy buena suerte porque he encontrado, o me han encontrado ellos a mí y ellas a mí, los compañeros, las compañeras y los compañeros músicos y músicas que se han hecho eco de, como siempre digo, mis aventuras musicales y que me han acompañado y que me han enseñado muchísimo de su sabiduría, de esa que compartimos desde tocar un arreglo o hacer un arreglo para un tema o para una versión, hasta compartir una empanada y un vino también. Ahí uno sigue aprendiendo, sigue traspasando saberes uno al otro y es un ida y vuelta hermoso. En este caso y en este momento de mi música, me acompaña Maru Figueroa y me acompaña Nadia Ojeda, con quienes he podido conformar un trío hermosísimo con el cual ya hemos hecho muchísimas producciones. Una de ellas fue un disco al que quiero mucho, que es Mujer de Chamamé, que grabamos en diciembre del 2020 en plena pandemia. Aprendimos a trabajar de otra manera, a vincularnos con ustedes de otra manera. Y fue muy valioso. Además, lo postulamos y quedó nominado para los premios Gardel, así que fue una alegría inmensa y un empujón enorme para este proyecto. Revienta, güey. Hay un grito aquí en mi pecho. Soy mujer de chamamé. Mis primeras melodías fueron ritmo de tu andar y sentirme en tu regazo, acordeón y en maracá. Si en la panza de mi madre no vivía tu danzar y entre ríos de
¿Qué más decir? Mi trabajo es cotidiano. Para el músico no hay un día que no se trabaje. La cabeza y el corazón de uno sigue latiendo en algún tipo de compás que quiera componer, pensando en alguna poesía que quiera decir algo. Quizás resulte raro, como recién decía, intangible este trabajo del día a día, de la vida misma, de vivir cosas de uno o de otros, de sentir empatía con las historias de los otros para poder contarlas. Espero haber sido una linda compañía en este momento y simplemente quise mostrarles cómo es un poquito el día cotidiano de la Marcia. Gracias. Mi mejilla será cauce, pues por ella correrá una lágrima, tan solo despedir mi soledad. Y con el alma en mis manos, en secreto te diré, amor mío, no importa el tiempo.